El gobierno del César inició el proceso contractual para la adecuación y construcción de obras complementarias en el Mirador Santo Exeomo en Valledupar. Con una inversión de 8.118 millones de pesos asignadas por el Sistema General de Regalías SGR, este proyecto abarcará un área de más de 1.988 metros cuadrados, distribuidos en un sendero peatonal de 115 metros lineales y tres niveles del monumento, única y exclusivamente dentro de su área sustraída, otorgada por el Ministerio de Ambiente a través de la resolución 1399 del 22 de agosto de 2014 para el desarrollo del proyecto Monumento Exeomo. Las obras de adecuaciones contemplan la construcción de una nueva escalera de ascenso con dos tramos y un descanso, con una decoración en mosaico alusivo a las figuras divinas abstractas y pináculos religiosos en varios puntos. La construcción de una cafetería, una capilla con vista panorámica, con un aforo de 30 personas y un segundo nivel con mirador que hace alegoría a las dos últimas estaciones del Via Crucis antes de llegar al Cristo crucificado. Además, habrá instalación de un ascensor, un jardín mirador, cuatro baños, mantenimiento al Santo Exeomo y un diseño de iluminación llamativo con escaleras y mirador.